Tienen ustedes en Veracruz una ventaja. Van de gane. Tienen un buen gobernador. Cuitlagua García. Es un gobernador honesto. Lo voy a decir porque a veces se olvida. El gobernador que Veracruz ha tenido o tenía mala suerte. Que habían muy malos gobernadores. Pero malos de Malolandia. Muy malos. Y mis paisanos ahora tienen un buen gobernador, Cuitlagua. No les cae bien a algunos, porque pues ha llevado a cabo cambios, pero es muy buen gobernador. Nada que ver, por ejemplo, con lo que había anteriormente, con la corrupción de antes, con el autoritarismo de antes, con la violencia de antes. Pues, ¿dónde están las mansiones de Cuitlagua? ¿Dónde están los departamentos en el extranjero de Cuitlagua? ¿Dónde están los yates? Yo creo que no tiene ni siquiera un cayuco. Pero hay que decirlo, pues, porque como están muy sometidos, o hay mucho bombardeo de los medios en Veracruz, no de todos, pero sí hay unos que se quedaron del antiguo régimen, mal acostumbrados a recibir subvenciones. Y como ahora ya no hay, pues ya Cuitlagua es igual que los otros. No. Hay que ser objetivo. También no está anclados, ¿no? En el pasado, queriendo castigar o perseguir, ¿no?, a adversarios, no. Vamos a ver hacia adelante. Por eso es importante decir, a ver, ¿hay diferencias o no hay diferencias entre Cuitlagua y los tres últimos gobernadores de Veracruz? Ya, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, sí se ha avanzado. Claro que hay problemas, como en todo el país, ¿no? Pero se está trabajando. Ya no son los gobernadores de antes. No solo en Veracruz, a nivel nacional. Lo voy a decir, gobernadores mediocres y ladrones. Imperaban, dominaban. Yo tengo otros datos.